Centro de Excelencia Médica en Altura, uno de los 50 centros avalados por la FIFA en todo el mundo, con 18 especialidades acompañadas de la mejor tecnología, presenta. Bienvenidos, yo soy Fabiola Valle y estos son los datos importantes del próximo rival para Pachuca, los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. A continuación se los presenta Daniel Garnica. Es uno de los duelos más esperados y llamativos durante la temporada por lo que se ha jugado a lo largo de la historia. Y que con el paso de los años se siguen conservando y añadiendo aún más ingredientes para darle sabor en la cancha. El Pachuca contra Tigres es sinónimo de espectáculo y rivalidad. Es un partido que se marca con distinción en el calendario. Desde aquel 23 de agosto de 1992, cuando se enfrentaron por primera ocasión, han pasado casi 25 años y con ellos, más de una media centena de compromisos interesantes. 51 duelos repartidos así, 17 para Pachuca, 15 para Tigres, 19 empates. Solo dos ocasiones, el partido terminó sin goles. De 24 partidos en el Hidalgo, Tigres ha ganado únicamente 3 veces. Los felinos llegan a este compromiso como séptimo lugar de la tabla con 5 unidades, producto de un triunfo y 2 empates, con 7 goles a favor y 2 en contra. No ha perdido en el torneo, le ganó a Puebla en la fecha 1 y empató contra Santos y Gallos en las siguientes jornadas. Pachuca es penúltimo de la general, sin puntos hasta el momento y con 2 goles a favor y 6 en contra. Registra 3 descalabros consecutivos, Pumas, América y Lobos BUAP. El más reciente juego de liga entre esos equipos fue precisamente en el Estadio Hidalgo, 6 de febrero del 2017. El marcador, 1-0 para los blanquiazules por obra de Franco Jara. A toda esta historia con goleadas, espectáculo y títulos, hay que agregarle un nuevo episodio. Un nuevo capítulo donde Pachuca volvió a establecer su poderío y refrendó de nueva cuenta el mote de que los Tuzos son los reyes del norte. Esta vez el panorama se volvió internacional y por tercera ocasión felinos e hidalguenses disputaron un título, Liga de Campeones de la CONCACAF. El Volcán fue testigo del empate a un gol que dejaba abierta la serie para que en el Hidalgo se culminara la obra. Nuevamente un tanto solitario del jinete bastó para conseguir el título, un boleto al Mundial de Clubes, convertirse en el mejor equipo de la zona y seguir marcando una jetatura sobre los de la Autónoma de Nuevo León. Fecha 4 de la apertura 2017. Tigres se vuelve a meter al huracán esperando que la tercera sea la vencida en este año, mientras que el Pachuca quiere tomar este partido como motivación y trampolín para salir de la parte baja de la tabla general. Cada encuentro entre estas dos escuadras se muestra muy, muy atractivo, así que habrá que esperar lo que suceda en la jornada 4 del torneo Apertura 2017. SEMA, Centro de Excelencia FIFA, presentó.